¿Cómo queda Podemos después de este 4M, después de la dimisión de su líder supremo? ¿Y el Partido Socialista echará lastre una vez que vea que Podemos ya no hay nada más que sacar de él? Que es un tapón, ¿no? Como, sí, exactamente. Como el propio Iglesias. Bueno, es que con Iglesias y sin Iglesias Podemos ya venía descalabrándose. Ya no entraron en Galicia, ya les fue mal en el País Vasco, les fue regular en Cataluña, les ha ido de pena en Madrid. Entonces no era ya una cosa solo de Iglesias, era una cosa que el partido venía arrastrando, arrastrado por Iglesias, pero no solo por Iglesias, sino que es que son una panda, o sea, son una panda de vagos, no saben hacer una ley, se la tienen que tumbar porque tienen falta de ortografía, no curran, porque ¿dónde está Garzón? ¿Dónde está Castel? ¿Dónde está Montero? Inventando chorradas que cuestan dinero, pero para gastar el presupuesto. Entonces, Podemos es un desastre. Yo creo que como se descuide un poco, Errejón, que es lo mismo, que es el mismo perro con distinto collar, pero ha sabido un poco adaptarse un poco más al medio y es posible que a lo mejor incluso a nivel nacional le arañe y le coma la merienda y acaben pues un poco en los escaños que ha tenido tradicionalmente Izquierda Unida, un poco más el comunismo, la izquierda más radical y más tal, que no es la socialdemocracia. Es que como ya no hay socialdemocracia, que Sánchez es más radical que todos estos. Pero vamos, yo veo que Podemos se va a ir desintegrando, que le va a hacer, va a seguir dando por las narices a Sánchez y que en algún momento, si vamos a elecciones, se los van a tener que quitar de encima. Puede haber una reforma, dicen que puede haber una remodelación del gobierno, ¿no? Y quitarse alguno, pero claro, quitarse alguno ahora antes de convocar en unas elecciones, pues es ya apaga y vámonos, porque ya no hay gobierno, no es que hubiera mucho, pero ya menos todavía, claro, ya las batallas internas serían demoledoras. Y luego el Partido Socialista, pues eso, como no veo que no está haciendo los deberes que tiene que hacer, que la culpa la tiene el votante, que es un idiota, que se fija nada más que en las cañas y en las latas y tal, en la abrelates, pues o son nazis o son fachas, pues lo va a tener muy complicado. Y sobre todo para vender ahora a los españoles las bondades del dinero de Europa cuando eso viene consigo. Yo es que insisto mucho en esto porque la gente no le da importancia, pero cuando venga la realidad, la cruda realidad, que es que para tener ese dinero va a haber que ajustarse mucho el cinturón porque estos no van a recortar el gasto, pues yo creo que no le va a quedar más remedio que convocar elecciones. Así que igual tenemos que abrir otro jamón. Pues otro jamón bien abierto en esta ocasión. Carmen, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo, cuídate mucho. Buen programa, un besito. Gracias.